Esta es una historia sobre los viejos territorios del noroeste de Canadá, durante los primeros días de la policía montada. Corría el año 1876. El cuerpo contaba con solo 3 años de vida y en puestos repartidos desde Edmonton a Fort Calgary y Fort MacLeod, desde Battleford a Maple Creek y Fort Walls. Intentábamos imponer la ley y mantener la paz en los miles de millas cuadradas de territorio indio. Ha sido denominada la Gran Tierra Solitaria. Una tierra de praderas, lagos y montañas. Una tierra hermosa y pacífica. Pero en aquellos días era un polvorín. Las tribus salvajes de la pradera y de la montaña se preparaban para enfrentarse en una sangrienta guerra. Evitarla era nuestro trabajo. Solo éramos 300 hombres en la policía montada. Yo, Duncan MacDonald, me había alistado en Toronto y solicitado destino en el lejano oeste. Fui enviado al fuerte Walls, cerca de la frontera con Montana. Estábamos preparados para lo peor. Al sur de la frontera, los Sioux y la caballería americana, a los que por sus sables los indios llamaban cuchillos largos, se enfrentaban en sangrientas escaramuzas y nuestras belicosas tribus canadienses andaban revueltas. Voy a narraros lo que sucedió durante la misión que realicé con los indios. Lo contaré exactamente como ocurrió. Muchas millas al sur de Fort Walls, la tribu Cree de Oso Erguido había traspasado ilegalmente la delimitación fronteriza para cazar búfalos en los Estados Unidos. Oso Erguido, gran jefe de los Crees, estaba contento. Las tiendas de su gente rebosaban carne roja y el hambre pasado durante el invierno se había olvidado. Pero su alegría no iba a durar mucho. ¿Quién lo ha hecho? Los cuchillos largos. Buscaban Sioux. No saben la diferencia entre Crees y Sioux. Nosotros se la enseñaremos. Crees danzaban para llorar las muertes de los suyos, para llorar su derrota. Oso Erguido y los jefes estaban tristes e inquietos.
Señales de peligro. De nuestros amigos, los Assiniboines. Vienen los cuchillos largos. Soldados a caballo. Con rifles. Debemos ir al norte. Volver a la tierra de la Gran Madre Blanca. Aquí hay muchos búfalos. Hay buena caza. Kona dice que tenemos que guerrear. No podemos. Los cuchillos largos son más que las agujas de los pinos. Debemos ir al norte, deprisa. ¿A qué? ¿A morir de hambre? Tenemos derecho a cazar donde queramos. ¿Vas a dejar que los cuchillos largos nos condenen a pasar hambre? Kona dice que luchemos. No. No. Tenéis corazón de mujer. También tú, Oso Erguido. Kona ha hablado. Oso Erguido no tiene miedo de luchar y morir. No hay gloria en escapar del enemigo. Pero Oso Erguido es el gran jefe de todo su pueblo. Piensa en las mujeres y en los niños que quedarán sin esposa y sin padres. Este es su deber. No lucharemos, iremos al norte. Oso Erguido ha hablado. Los corazones de los cuchillos largos sienten amor por su pueblo. Coge a tus mejores guerreros, busca unos blancos y captúralos. Si los cuchillos largos nos atacan antes de llegar a la frontera, tendremos a los cautivos para cambiarlos por paz. ¡Escuchad! ¡Escuchad a Kona! ¡Paremos una batida! ¡Kona quiere guerreros que le acompañen! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Rápido, a esconderse todos! Andan buscando hombres blancos. Ese es un buen... Esmeralda, entra en la carreta. ¡Papá! 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 ¡Escóndete! Los queremos vivos. Lanza flechas de fuego. ¡Ah!
Morís no robando caballos, no robando ganado, cogiendo prisioneros. ¿A dónde vas, Natalio, esposo mío? A cruzar la frontera para ver a nuevos soldados de Fort Worth. La desgracia que les ha pasado a esos rancheros puede ser buena suerte para nosotros. ¿Volverás con una segunda mujer, esposo mío? Tú olvidas que mi padre era hombre blanco. No es costumbre de hombres blancos tomar más de una esposa. No temas, a mí va a estar con esposa como tú, cara pequeña. ¿Y bien? Alcancé al ladrón. Alcancé al ladrón del caballo y le seguí hasta las montañas. En la mañana del tercer día. Hola, Natalio Smith. Ahora estoy ocupado. Te he dicho que estoy ocupado. Vuelve más tarde. ¿No me has oído, Natalio? Dos veces. Yo no estar ocupado, tener tiempo de sobra, esperar. Continúe, McDonald. En la mañana del tercer día vi a mi hombre detenerse en una cabaña. ¿Aún llevaba el caballo robado? Sí, señor. Al acercarme a la cabaña disparó. Una bala hirió y derribó a mi caballo, que cayó sobre mí, lo que dio al hombre oportunidad de huir. Deje los detalles para el informe. ¿Cómo lo arrestó al final? No lo hice. ¿No lo hizo? No, señor. Para cuando llegué al rancho más próximo a comprar otro caballo, mi hombre me llevaba 9 horas de ventaja. Calculé que para cuando le diera alcance habría cruzado la frontera. ¿Eso calculó usted? Sí, señor. ¿Qué tiene que ver la frontera? Bueno, señor, según el artículo 33 del reglamento, los miembros del cuerpo no pueden entrar en los Estados Unidos. Así que usted estaba siguiendo el reglamento. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva en el cuerpo, McDonald? 1 año y medio, señor. En trabajos de oficina en Toronto, ¿no es así? Sí, señor. ¿Y quiere usted volver allí? Oh, no, señor, yo prefiero esto. Entonces demuéstrelo. Quítese de la cabeza la idea de que esta es la aventurera vida de un caballero. Es algo que ya le explicaron cuando prestó juramento. Le pagan 75 centavos al día por imponer la ley donde no la hay. Esta ha sido su primera misión y no se ha ganado su paga. Sí, señor. Siéntese y escriba el informe. Por quintuplicado. Ese es el artículo 85. ¿Qué quieres de mí, Natalio? ¿Es tan extraño que hombre visite alguna vez a amigo? Oh, una visita amistosa. Dime, ¿cuánto le costará a su majestad? Algo que ser interesante para hombre, tal vez no ser interesante para amigo. Tu información siempre es interesante, Natalio. Gracias por buena opinión y alta estima. Mucha nieve en montañas. Interesante. Ahora vengo de Estados Unidos. Lo sé. Jefe de soldados montados a ver mucho. Te agradezco tu buena opinión y alta estima. ¿Y qué has visto en los Estados Unidos? He visto muchos indios diferentes, hasta Chris, de jefe oso erguido. ¿Tienes nuevas de los Chris? Mi amigo sí encuentra esto interesante. Habla claro, Natalio. ¿Cuánto pides? Mi rifle. No tira nada bueno, mucho plomo en cañón. Muy bien, te regalaré uno nuevo. Sí, pero uno de soldado montado, que dispara muchas balas. Más vale que tus noticias sean buenas, esos rifles son muy caros. Luego, invierno pasado, mucho frío. 2 mantas de bahía de Hudson. Bien, dame la información. Luego, pensando en mujer, necesita nueva olla de cocinar. ¿Una olla? De cobre. De cobre. De tamaño para 2 lenguas de búfalo. De acuerdo, bien. Luego... Nada más, Natalio, un rifle, 2 mantas y una olla de cobre. Los indios de oso erguido se han ido de su reserva. Ya lo sabíamos, les hemos estado buscando, ¿eso es todo? Calma tu corazón. Lucharon con cuchillos largos americanos en cañón de rocas rojas, les hicieron pedacitos. ¿Cómo lo has sabido? 7, 8 Chris atacaron una carreta de colonos americanos en Río Negro. Llevarse prisioneros vivos, 2. ¿Prisioneros vivos? Es extraño. Rehenes, probablemente. Yo, Natalio, he visto eso. ¿En qué dirección fueron esos 7 u 8? Por el camino de Assiniboine, al norte. ¿Me darás trozo de papel por cosas que me has prometido? Un momento, McDonald. Sí, señor. ¿Cuánto aprendió de lengua cri en la academia? Aprobé el curso, señor. ¿Ha oído lo que ha dicho Natalio? Sí, señor. Quiero que libere a esos prisioneros y que lleve a los Chris a la reserva. Esa será su misión. Natalio. No. Te conoces ese camino como la palma de tu mano.
Quiero que acompañes a McDonald, que sea su guía. No, no, no. Mis planes miran en otras direcciones. Se te pagará muy bien. No, pide a Natayo que duerma en nido de serpientes. Pídele que meta su mano en boca de oso. Pídele que ande descalzo en ventisca. Todo eso lo hará. Pero ir con este que aprendí de soldado montado, no. No puedo obligarte, Natayo. Señor, uno de nuestros cometidos es la inspección aduanera, ¿no es así? Uh-huh. Como el señor Smith acaba de venir de los Estados Unidos, por simple rutina, ¿no sería conveniente que le registráramos su macuto? Tal vez sí, McDonald, tal vez sí. Me sorprende, señor Smith. Un antiguo guía de la policía sabe que el alcohol está prohibido en estos territorios. Vine aquí corriendo. Es posible olvidar cuando la cabeza está muy llena. Por traer alcohol de contrabando a los territorios del noroeste, tendrá que pagar una multa de un rifle de repetición, dos mantas de la bahía de Hudson... ¿Una olla de cobre? Y una olla de cobre. El ingenio del inspector Fraser es más mayor que el que tiene Natayo. También el aprendiz de soldado tiene el oído más fino que Macassis el zorro. Ahora me marcharé de aquí. Un momento, no he terminado. Además de la multa, tendrás que cortar y apilar 20 troncos para este fuerte. Oh. Pero si aceptas acompañar al condestable en esta misión, no cortarás madera y te daré todo lo prometido. Para este, cortar 20 troncos de madera es como morir 20 veces. Luego, ir con este aprendiz es como morir más mucho deprisa. Iré. Bien. Pero el jefe de montado sabe que esta misión es mucho, mucho peligrosa. Está bien, no te forzaré a ir. McDonald irá solo. Tal vez podría ir... Ni una cosa más, Natayo. Estás bien pagado. No, no es de más cosas de lo que hablo. Hablo de mi vida. Indios Cris odian indios pies negros. Como yo soy mitad pies negros, mitad hombre blanco, no me quieren dos veces. A lo mejor me das casaca roja que yo poner. Así Chris pensarán bien antes de arrancar mi cabellera. Este es un fuerte pequeño. No tenemos casacas de sobra. Esa no se roja. Ya me siento más mejor. ¿Y las cosas que me has prometido? Cuando regreses. ¿Y si no regreso? ¿Y si me matan? Las entregaremos a tu viuda. ¿Mi viuda? Necesito bandera también, como soldado montado de verdad. Cógela. Buena suerte, McDonald. Buena suerte a los dos. Tras la huella de los 7 u 8 indios Cris y los dos prisioneros, encontramos restos de muchas partidas de reconocimiento y de guerras, pero no vimos ni un ser humano. Natayo señalaba las pisadas dejadas por los mocasines y gruñía. Sioux, Assiniboine, pies negros, pero ni rastro de los Cris. Natayo era un intrigante nato, pero también un conocedor experto del terreno. Pocas cosas conseguían desconcertarle. Hasta que un día... ¿Qué te pasa? Desde que era chico he recorrido y he conocido este sitio como piel de mi nariz. Por eso sé que ahí no ha habido nunca lago, pero ahí hay lago. No veo ningún lago. Tienes oído fino de zorro, pero ojos de hombre blanco. Ven aquí. Observa. Es un espejismo. ¿Espejismo? Una ilusión. Ven, ponte aquí. Observa tú.
Ha desaparecido. Espera, Natayo. No tienes que asustarte, es solo un truco de la naturaleza, por el calor y ciertas condiciones. Ya he visto yo esto mismo una o dos veces antes. Son los malos espíritus y su poder maligno. No, Natayo. Escúchame. Ese lago existe en alguna parte. Es real, igual que los árboles. Pero debido al calor, los rayos de luz se curvan. El cielo se convierte en un gran espejo. Y miramos allí, pero vemos algo que realmente está... está... por allí. No tienes por qué asustarte, se trata solo de un fenómeno. ¿Femónimo? Eso es. ¿Quién crea ese femónimo? Pues, Dios. O como tú dices, Kitche Manitou. ¡Eso dice Natayo! ¡Los malos espíritus! ¡Vámonos de aquí! No, Natayo. Has hecho un trato con el inspector Fraser. Soldado mortal. A esas alturas empezaba a pensar que el grupo de Chris al que perseguíamos nos había evitado. Pero entonces... ¡Quieto! No señalaré. Mira donde yo digo. Observa esos arbustos, hombres escondidos ahí. ¿Los ves? No veo a nadie. Gran arbusto en derecha. ¿Ves puntas de pluma de águila? No, no las veo. Espera aquí. Chris. Son cautos como alces en hielo fino. Quieren asegurarse de que no somos cuchillos largos americanos. Gracias a Gran Espíritu llevamos casaca roja. Si son como dices que son, ¿qué hacemos aquí a cielo descubierto? Soldado montado, no te muevas. No digas nada, por favor. Yo hablaré. ¡Oh, Chris! ¡Oh, famosos luchadores del norte! ¡Oh, perros y comedores de perros! ¡Oídme a mí! ¡Natayo, el Puma Negro! Traigo soldado montado de la Gran Reina Blanca. Viene como amigo, buscando a los hermosos hijos de la Reina Madre, los Chris. No os ocultéis de soldado montado. Natayo ha hablado. Natayo, el Puma Negro. Te dije que estaban ahí. Algo iba mal. Era un grupo mucho más numeroso que el que buscábamos. Eran más de 8. No venían de muy lejos. No llevaban provisiones y no había señal de los prisioneros americanos. Cuando subimos la loma y vi lo que había abajo, en el valle, mi corazón se hundió en la desesperanza. Nos habíamos metido en una ratonera. Dijiste al inspector Fraser que habían aniquilado a los Chris de oso erguido. Natayo comete gran error. A veces cuando Castor corta árbol, árbol cae y aplasta Castor. Con Guerrero y Castor pintado fuera. El Guerrero hace guardia. Hombres blancos deben estar ahí. Pronto lo sabremos. Es probable que nos pongan con ellos.
soy yo, Kona, jefe de la guerra y de los soldados, regalaré un caballo a un hombre pobre. El del soldado montado que traigo prisionero conmigo. He oído hablar de soldados montados. Eres el primero que veo. Habla. Que desmontes es cortés. Oso erguido dice que hables. La gran reina blanca está furiosa. Sus hijos, los Kris, han dejado su reserva. Somos un pueblo libre. Esta es la tierra en que nacimos y en la que siempre hemos cazado. Vete, soldado montado. Coge a ese mestizo y deja nuestro campamento. Márchate, soldado, y no temas nada. Mis hombres no te seguirán. No queremos vuestras cabelleras. ¡Corre, soldado Mac! ¡Nos vamos! Oso erguido. Antes de irme, quiero celebrar una reunión contigo. No hay necesidad de que tú y yo hablemos. Vete. Has conducido a tu pueblo a la tierra de los cuchillos largos contra la voluntad de la Gran Madre Blanca. Tus guerreros lucharon contra ellos en el cañón. Y has cometido otro error. Has hecho dos prisioneros en la tierra de los cuchillos largos. El soldado montado habla con la lengua de una serpiente. Es Oso Erguido el que habla con lengua falsa. Yo trataré con él. ¡Apártate! ¡Te digo que te apartes! ¡No! ¿Cuánto hemos rezado? No tenemos tiempo para hablar. Les voy a llevar ante el jefe. No hagan ni digan nada. Vengan conmigo. Aquí la prueba viviente de que Oso Erguido habla con lengua falsa. Los prisioneros son de Kona. ¿Qué medicina ha hecho que el soldado conozca a los prisioneros? ¿Y dónde estaban? Los soldados de la Reina Blanca tienen medicina poderosa. Vuelvo a pedirte que fumemos la pipa de la paz. Voy a pensarlo. Consultaré con los jefes. Kona, llévatelos. Todavía son tuyos, pero que no sufra ningún daño. Quédate a esperar nuestra decisión. Puedes hablar con los prisioneros, pero no abandones el círculo del campamento. Gracias. Dadles cobijo a los dos. Venid. Muchos años he observado conejos, antílopes, hombres hacer estupideces, pero tú, soldado, haces más estúpidas. Entras a campamento de indios Kris como ejército. Llamas a gran jefe mentiroso ante todo su pueblo. Quitas prisioneros de las manos. Pero más peor que todo es que puedes irte con cabellera entera y te quedas. ¿Por qué empeñas tanto en morir? Artículo 22. ¿Lo recuerdas? Ahí está el oso acechando. Garra de oso siempre afilada. Ve con él y prepara la tienda. Voy a hablar con los prisioneros. Natayo quiere irse de aquí. Natayo va a ir con él. Sí, sí, sí. Es inútil, Natayo. Soldado montado ha hablado. Jess, ese soldado no pareces contento de verle. Jess. ¿Sí? Si es un soldado montado de la reina, será del ejército de Canadá. De la policía. ¿Eso qué importa? Todos representan la ley.
Sí. ¿No es cierto? ¡Que sí! Yo no te entiendo. Traigo comida. Un poco de empanada. Carne de venado. No es muy apetitoso, pero llena el estómago. Oh, gracias. Está muy rico. Todo está muy rico después de comer la bazofia de los indios. Jess dice que usted es un agente de la policía de Canadá. Sí, soy de la policía montada del noroeste. No hace mucho que se fundó el cuerpo y somos muy pocos. ¿Ha estado usted en Canadá? No, yo nunca he estado en Canadá, pero he oído hablar de su uniforme. ¿Cree que el jefe nos dejará marchar? Si accede a fumar la pipa, es muy posible. ¿Muy posible? Alguien que habla así no conoce a los indios. ¿Tiene alguna otra idea? Sí. Présteme ese rifle que lleva. Y en cuanto oscurezca, cogeré un par de caballos y me largaré. Ni siquiera saldría del campamento. Prefiero morir disparando a que me torturen esos salvajes pieles rojas. No puedo evitar preguntarme por qué ha venido aquí usted solo. No he venido yo solo. Me acompaña un guía. ¿Y piensa que todo lo que tiene que hacer para convencer a esos indios es salir ahí a hablar con ellos? No puede usar más armas que la palabra. ¿Con un indio? Oiga esta advertencia de Jess Calhoun. La única lengua que entiende un indio es una bala en el cuerpo. Los indios creen que ese es el único idioma que habla el hombre blanco. Y ahora mismo hay unos 1000 indios ahí fuera dispuestos a hacernos enmudecer. Le agradecemos mucho lo que está haciendo por nosotros. ¿Ustedes son familiares? ¿Están casados? No. Jess trabajaba para mi padre. Se unió a nosotros hace cosa de un mes. ¿Dónde? En Wyoming. ¿Por qué? Por nada concreto. Curiosidad. En cuanto esté listo, les traeré guisado y empanada fresca. Gracias. Estamos al borde de un precipicio. Quítese de la mente ese rifle y controle los nervios. Controle los nervios. No acabo de entenderte, Jess. Nadie te lo ha pedido. En cuanto vea el momento, pienso largarme. ¿Va todo bien? Dime, Natayo, ese prisionero asegura no haber estado nunca en Canadá, pero lo sabe todo sobre nosotros y nuestros rifles. ¿Le has visto antes? Sí, cuando asaltaron su carreta. No, antes de eso. ¿Es posible? ¿Le viste o no le viste? Natayo está seguro. ¿De que le viste o de que no? Sí, le he visto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Intentaré acordarme. Oh, no. Habrá otro rifle para ti si te acuerdas. Esto ayuda a acordarse mucho más. No. Siempre quedará pendiente esa segunda botella de ron de Tumakuto. Esto ayuda a acordarse más mejor. A lo mejor enseguida. Ahora mi cabeza está llena. Kitchen Manitou, resuelve para tus hijos este problema. Un soldado montado ha llegado hasta nosotros. Su medicina es poderosa. Su medicina le ha dicho que luchemos contra los cuchillos largos en su tierra. Su medicina le ha dicho que hicimos 2 prisioneros. Su medicina dirigió sus pasos hasta la tienda de los cautivos. ¿Debemos ofrecerle nuestra pipa sagrada? Oh, muéstranos tu respuesta, Okiche Manitou. Hey,
Natayo, ¿cuánto duran los consejos? Indios nunca celebran ceremonia pequeña. Todas ceremonias deben ser grandes. No, Natayo. Nunca izamos la bandera por la noche, solo durante el día. Buena regla en campamento de soldado montado, pero en campamento indio bandera arriba día y noche. Estaba de acuerdo con él en eso, pero no tuve la franqueza de decírselo. La falta de acontecimientos hacía más dura la espera. Teníamos que sentarnos en aquel avispero y aguardar a que el Consejo de Salvajes tomara una decisión. Y entonces vi a un niño que nos miraba. Un pequeño cri. Tenía ojos inocentes y una limpia mirada. Después de tanto odio y de tanta crispación, su presencia era como una brisa fresca y suave. Segundo hijo es de sus años. A lo mejor vuelvo a verle. Claro que sí, Natayo. En cuanto acabemos esta misión. Entonces nunca. Sobre eso las dos partes mías están de acuerdo. Regalo se cambia por regalo de mismo valor. Es vieja costumbre. Silbato hecho de hueso de alón de águila. ¿Cómo te llamas? Huérfano. Los pies negros mataron a mi familia. ¡Qué pandilla de asesinos! Algunos me han puesto otro nombre. Viene corriendo. ¿Viene corriendo? Sí. Cuando hay comida en la tienda de alguien, ellos siempre dicen, este viene corriendo. Pero ahora no hay mucha comida para nadie. Ven, come con nosotros. Como el soldado tiene mi silbato de águila y yo tengo el suyo de metal... Somos hermanos. Somos hermanos. Natayo, sirve comida a nuestro hermano. Ahora todo el mundo hermano. Menos mal que Cabeza no estaba en sombrero. Todos en el campamento dicen, ¿a qué has venido, soldado montado? A buscar la paz, para mi pueblo y el pueblo Cree. Todos dicen que soldado montado es muy valiente al venir aquí. Mi amigo Natayo tiene la culpa de eso. Cuando Cree hace alabanzas, cierra oídos. Va a pedir cosas. Yo viene corriendo, soy muy valiente. Sé cuidar los caballos, sé ir de caza, cabalgar y danzar. Cuando Cree se alaba él mismo, cuidado, se colgará tus dientes en su collar. El soldado ha dicho que viene a buscar la paz. Cuando la haya encontrado, es costumbre que los guerreros de una tribu elijan hijos en la otra tribu. Eso hace una paz fuerte. Es una costumbre muy sensata.
Condestable, ahí tiene lo que dice Natayo. Si no anda con cuidado, acabará siendo papá de pequeño Cree huérfano. Ya lo verá. Escuchad. Escuchad todos. Habla Huaskis el Alce. Mirad el buen caballo que monta. Kona se lo ha regalado para que hable a su gente de su hermano Shemagun. Kona le ha dado... ¿Te sientas ahí comiendo con lo que está ocurriendo? Alguien va a casarse. No nos importa. Cuenta al soldado montado lo que significa Onechani Aguakun. Mujer esclava. Así llamamos a la mujer prisionera. Ese es el que va a casarse con ella. Shemagun, hermano de Kona. Ahora Kona ha sacado cuchillo contra ti. Es como lanzar flecha. Es mensaje de guerra. Es verdad, soldado montado. Vas a tener muchos problemas. Oso erguido tiene la decisión del Consejo de Jefes. Tienes que irte de aquí y llevarte al Pies Negros contigo. Abandona el campamento y nuestra tierra de caza. ¿Y los prisioneros? Son prisioneros de guerra. Se quedarán. Es nuestra ley. Mi pueblo no quiere dejarte marchar. Quiere tu sangre. Pero yo tengo piedad. Vete cuanto antes. Los guerreros no te perseguirán hasta que el sol haya cruzado la mitad del cielo. Aquella fue su respuesta. Terminante. Yo había hecho todo lo posible y había perdido. A pesar de Fraser, de mi atrevimiento y de todo lo demás. Era el momento definitivo. Parecía que el prisionero, ese feroz enemigo de los indios, tenía razón. Era inútil intentar dialogar con ellos. El gran jefe había sido muy claro. Nos había dado unas cuantas horas de ventaja. Teníamos que empezar a pensar en nuestras vidas antes de que fuera tarde. Soldado montado, yo me voy contigo. Me temo que no va a ser posible, hijo. El lugar de un hijo es estar al lado de su padre. Dos veces he visto figuras en el cielo, pero jamás he visto nada igual a esto. Camina sobre el agua. ¿Es una señal buena o mala? Es desconocida para Kustin. Debe ser un mal presagio. ¿Sabe alguien lo que es? El soldado montado lo sabe. Es el poder de nuestra gran reina blanca. Mírala bien. Son las grandes aguas del este. Mi pueblo ha construido la gran canoa de humo. Alimenta su hambre con fuego y camina sobre las aguas.
La reina madre tiene más de estos monstruos que caballos tienen los Kree. ¿La canoa de humo camina por las praderas? No. Solo vive en el agua. Pero hay otras que comen fuego y caminan sobre ruedas. Muy pronto llegarán a esta tierra. Ese es el poder que tiene la gran reina blanca. Es la señal que dice que el consejo se ha equivocado. Os advierte que debéis escucharme. Soldado montado. El poder de vuestra reina es muy grande. Celebraremos un consejo. Oso Erguido ha decidido sabiamente. ¿Cuándo? Cuando el sol esté en lo más alto de su tienda. El consejo será un buen momento. ¿Para qué? Para pedir permiso y convertirme en tu hijo. Sí, supongo que sí. Ya veremos. Que cada hombre hable aquí según su razón y según su corazón. Pasa a izquierda. Cazoleta apuntando, jefe. Que el soldado montado nos diga qué quiere de nosotros. El corazón de la gran reina blanca está lleno de dolor. Sus hijos, el pueblo Kree, le han desobedecido. Abandonaron su reserva. Atacaron a los cuchillos largos. Un grupo de guerreros Kree capturó a dos blancos. Cuando en las tiendas no queda comida, las mujeres se enferman y los niños lloran. ¿Qué hombre que lo sea no caza donde quiere? Los cuchillos largos nos echaron de la tierra del búfalo. Ahora mis cazadores vuelven con serpientes y con coyotes. Eso es lo que come mi pueblo. El pueblo Kree se está muriendo de hambre. Por esa razón, el pueblo Kree debe volver a su reserva. El soldado montado os promete hacer justicia y mantener la paz. El soldado montado os promete que la justicia será la misma para todos los hijos de la reina. La misma para indios y para blancos. Además os promete comida. Cuando os marchéis, se encargará de haceros llegar una caravana cargada de té, harina, frijoles, carne y tocino. Esta es la primera orden de la gran reina. Los Kree deben regresar a su reserva. Y la segunda, que los prisioneros blancos deben salir libres e ilesos. El matrimonio del hermano de Kona con la mujer blanca debe prohibirse. Kona va a hablar. Yo capturé a los prisioneros, me pertenecen. Esa es la ley de nuestro pueblo y si el soldado se los lleva estará quebrantando nuestra ley. La ley de la reina dice que ninguna persona será esclava de otra. Le he prometido a mi hermano que tendrá a la mujer blanca por esposa. Se celebrará el matrimonio. El otro prisionero será para el soldado. Pero como al soldado se le ocurra robar a la mujer blanca, le arrancaré el corazón y colgaré su cabellera detrás de mi tienda. Kona ha hablado. No se celebrará ningún matrimonio. Los dos prisioneros saldrán libres de aquí. El soldado montado ha hablado. El consejo decidirá. ¿Estamos de acuerdo en volver a la reserva? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Está decidido. Nos iremos. Pero si descubrimos que el soldado montado nos ha mentido, tendrá que responder ante nuestra ley. ¡Kona no está de acuerdo! El consejo ha decidido.
¿Qué pasa ahora con nuestro acuerdo? Soy el jefe de todos los Kree. La palabra de Oso Erguido es fuerte como la roca y clara como el agua. Los prisioneros serán liberados y mi pueblo marchará mañana. Es un trato entre los dos. Es un trato entre los dos. ¿Ha hablado Soldado Montado con los jefes? Sí. ¿Y qué han dicho? Estaban de acuerdo. Entonces soy tu hijo. Oh, perdona, no se lo he preguntado. Hemos hablado de otras cosas, de cosas más importantes. ¿Más importantes? Bueno, no más importantes, sino más... más urgentes. Debemos esperar. No quieres que yo sea tu hijo. Escúchame. Esto solo nos importa a los dos. No tenemos que pedir permiso. He hecho la paz con tu pueblo. Hagamos esta paz fuerte. Desde ahora, eres mi hijo. Quiero que lo sepan todos. Alguien debe gritarlo para que se enteren pronto. Así lo haremos. Ahora solo falta... ¿Qué? Que el hijo del Soldado Montado lleve una pluma de águila y que no vaya por ahí andando. Cierto. El hijo del Soldado Montado llevará una pluma de águila y tendrá un caballo. Ya sé dónde hay un caballo, Pinto. Corre tanto como un antílope. Vamos a verlo. ¡Es un buen caballo! ¡Escuchad! ¡Escuchad todos! ¡Habla Huesquis el Alce! El Soldado Montado le ha dado un cuchillo y una manta para que anuncie a todos que a partir de hoy el niño huérfano es su hijo. ¡Es a Huesquis el Alce! ¡Está hablando de mí! Todo el campamento sabe que eres mi padre y yo tu hijo. Ahora ya soy alguien. Es importante que tenga otro nombre. Muy importante. Te llamarás como yo. Duncan. Duncan viene corriendo McDonald. Duncan. Duncan. Es bonito. ¿Es el nombre de qué animal? Bueno, no es el nombre de un animal. En la lengua de mi padre, en gaélico, significa guerrero moreno. Duncan, guerrero moreno. Voy a contárselo a todos. Tú listo, Soldado Montado Mac, tú ya no aprendiz. Adoptar al pequeño niño Kree para llevarlos a la reserva. Buen truco. No es un truco, Natayo. ¿De verdad? No sabes que pequeño crecerá y entonces será malo. Quiero que vayas ahora mismo hasta nuestro fuerte de Maple Creek. ¿Cómo, ahora? ¿Ahora mismo puedo marchar? Sí. Pero escucha. Espera mis instrucciones. Cuando llegues allí, quiero que cargues 25 carretas. Con patatas, carne, té, harina, frijoles... Oh, más trabajo. Y ve hacia el oeste. Verás a la tribu que irá hacia el norte. De acuerdo, 25 carretas. Me cruzaré con vosotros en algún lugar entre Maple Creek y Many Islands Lake, pero tal vez allí gran peligro. Este a lo mejor no puede pasar. Guerreros han salido muchos cazadores. Oso Erguido ha ordenado que te dejen el camino libre. Pero, Soldado Mac, Natayo todavía es medio pies negros, medio... Está bien, Natayo. ¿Cuánto quieres? No mucho. Caballo pura sangre. Conforme. Un caballo de pura sangre. ¿Y? Este se va corriendo. Adiós, Soldado Mac. Un momento. ¿Qué hay sobre ese prisionero? ¿Tu cabeza sigue llena? Más o menos. ¿Más o menos? Menos. Antes de que este diga, tienes que prometer dos cosas. ¿Cuáles? Una, que olvidarás para todo el tiempo segunda botella de ron. ¿Y dos? Regalarás para todo el tiempo esta casaca roja. De acuerdo. Expreso escapado de cárcel de Winnipeg. ¿Cómo lo sabes? Antes de que Soldados Montados llegaran a Fort Walls, este cometió pequeña, muy pequeña falta y tuvo que vivir 6 meses en esta cárcel. Ahí yo vi al prisionero. Se llama Johnny Pierce. Es un fugado atracador de bancos.
Johnny Pierce. Sí. ¿Por qué no me lo has contado antes? No quería que Soldado Montado hablara a Inspector Fraser de mi pequeña falta. No tienes por qué preocuparte. ¿No dirás nada? Ya lo sabe todo. Oh, Soldados Montados siempre saben. Ahora debo ir. Buena suerte. Natalio necesita buena suerte. Soy Shemagun, hermano de Kona. Por la mañana vendré a por ti. ¿De qué habla? Y yo qué sé. La Onechani Aguakun va a ser mi mujer. Oso Erguido y el Consejo han tomado otra decisión. Cuando salga el sol, Shemagun vendrá a por ti. Shemagun traerá 5 caballos en señal de su amor. Oso Erguido ha prometido que no se os hará daño. Y que marcharemos mañana. Ha dado su palabra. Su palabra, ¿eh? Estamos en paz con el jefe y vamos a intentar seguir así. Él ha actuado de buena fe. No estáis atados ni amordazados, no hay guardia ahí fuera. ¿Por qué no deja de hablar como el abogado de la pradera de una vez y se comporta como un hombre? Escúchame, Calhoun, y escúchame con atención. Es la última vez que voy a hablar contigo. Te quiero poner sobre aviso. No hagas ni un movimiento en falso. Me siento en deuda por todo lo que ha hecho. Ya nos pagan por ello. 75 centavos al día. No se preocupe, nos vamos mañana. Blanco ha matado a mi hermano. ¡Que se reúna todo el poblado! ¿Quieres ayudarme? ¿Duncan viene corriendo? Claro que sí. Ve a la tienda de la chica blanca. Si alguien intenta hacerle daño, ven a avisarme. No tengas miedo, Onechani Aguakun. El soldado montado me envía para protegerte. Thank you.
¡Apartaos! Cuando baje el brazo, cabalgarán los guerreros. No bajes el brazo, Kona. Apártate, soldado, te haré pedazos. Sé que este hombre ha matado a tu hermano, pero tú no puedes castigarle. Solo la justicia de la gran reina puede hacerlo, y te aseguro que lo hará. Él ha matado. ¡Hay que matarlo! Oso erguido va a hablar. No podemos matar al prisionero. Escuchadme. El soldado montado ha prometido aplicar la misma ley a los indios y a los blancos. Y le he dado mi palabra de que acataremos esta ley. El soldado nos promete que este hombre será castigado. Pongo mi honor por testigo de que dice la verdad. Este es mi símbolo de poder. Lo entregaré a la tribu y me retiraré si el soldado montado habla con lengua falsa. ¡La ley Cree dice que hay que matarlo ahora! Muy bien. El pueblo no confía en Oso Erguido. El pueblo no cree que su honor tenga ningún valor. Si así lo queréis, entregaré el ala del águila. Preferís seguir a Kona. Que Kona sea el jefe. ¡No! Yo, Luna Blanca, me he sentado en el consejo y he escuchado. El soldado montado habla con la lengua de la verdad. Oso Erguido habla con sabiduría. Dejemos que Oso Erguido siga siendo nuestro jefe. Volved a vuestras tiendas, en paz. Eres un estúpido. Tendría que haber dejado que te mataran, si no fuera por la satisfacción de llevarte y entregarte a la justicia. ¿Por matar a un indio? Por matar a un hombre. Johnny Pierce. Este hombre es mi prisionero. El tribunal de la reina le juzgará por haber matado a Shemagu. Curadle las heridas y mantenedlo vigilado. Haced lo que dice el soldado montado. El prisionero está a tu cargo. Oso Erguido, te ofrezco mi gratitud. Cuando un hombre da su palabra, lo hace hasta el final. Pero no puedo pedir a mi tribu que emprenda hoy la marcha. Ha muerto el hermano de un jefe. Nos iremos dentro de 3 días. No tengo inconveniente. Ven, cogeremos los caballos y cabalgaremos como hermanos. ¡Soldado montado! Calma, nos iremos dentro de 3 días. Estoy orgulloso de que mi padre caballo montado cabalgue junto al jefe. ¿Tu padre? Pues claro, él me ha adoptado. Tienes que estarlo. Oh.
Se la han llevado. ¡Mira! Tenemos que rescatarla. Y detener a Connor. Yo quiero ir, padre soldado montado. Has elegido un hijo muy valiente, pero eres muy joven aún. Vuelve al campamento. ¡Vamos! Nos veremos a la vuelta. Caballos han ido por ahí y otro por allí. Puede ser una trampa. Tú ve por ahí, yo continuaré. Sal de ahí. Voy a contar hasta tres. Una, dos. ¿Qué haces tú aquí? Casi te disparo. Tengo miedo por ti. No quiero volver a ser huérfano. Cuando un padre habla, el hijo obedece. Tengo mi arco y mis flechas. ¿No puedo ayudarte? No. Sígueme. Escucha, viene corriendo. Duncan viene corriendo. Duncan viene corriendo. Quiero que te quedes aquí en silencio y que no te muevas. ¿Entendido? Sí, padre. Bien. Suficiente. Esta mujer blanca nos ha traído días de desgracia. Sí, sí nos ha traído la mala suerte. Yo la capturé, pero vino el soldado montado. Por ella mi hermano está muerto. Sí, sí, la quemaremos. Es culpable. Tiene malos poderes. La quemaremos, destruiremos su poder, el soldado se irá y volveremos a cazar como hombres libres. Thank you.
Has elegido un hijo muy valiente. Y todo un guerrero. Oh, Chris, de la planicie del norte. Oh, pueblo mío, oídme. Vuestro jefe ha fumado la pipa de la paz con soldado montado. Vuestro jefe ha estrechado su mano amiga. Hemos accedido a seguir el camino del hombre blanco. ¡En marcha! Y así fue como el policía montado Duncan MacDonald consiguió que Oso Erguido y su tribu regresaran a la reserva. Gracias a la devoción y al sentido del deber de otros muchos como él, en misiones igualmente peligrosas, la Real Policía Montada del Canadá se ha hecho merecedora durante tres cuartos de siglo de la grandeza que acompaña a su nombre.